Hola, ¿cómo están? Hoy estamos en los Alcázares, en Murcia, en el Mar Menor, para visitar un área de autocaravanas extraña, rara, pero muy bonita y gratuita. Acompáñenme, mi nombre es Carlos y esto es Autocaravana Práctica. Y sí, este es el primer área de autocaravanas del Mar Menor, una gran idea del Ayuntamiento de los Alcázares que utilizó un lugar que tenía sin uso, era una vieja estación de buses que hacía más de 10 años que no se utilizaba. Y lo lindo, lo extraño, lo raro de este lugar es que en vez de tirar todo, de romper todo y hacer un área plana, sin nada de encanto, sin nada de carácter, la gente del ayuntamiento dejó la estación prácticamente igualita de como estaba, incluida las dársenas para los buses, y la reconvirtió en este área que realmente tiene de todo. Está muy bien ubicada porque está justo en la puerta del Mar Menor, es totalmente gratuito, todos los servicios están funcionando y la vamos a recorrer juntos porque vale la pena verla. Y cuando digo que se dejaron las dársenas tal cual como están, también se dejaron el techo que cubre esas dársenas. Y esto no solo es una buena idea porque agrega carácter a esta área de autocaravanas, sino porque esta es una zona de mucho calor y la verdad es que se agradece un día de 30, 35 grados tener esa sombrita que viene de alto, de muy alto, porque está prevista para los buses, así que seguramente a los pocos afortunados, porque vuelvo a decir, esto fue una reconversión. Entonces hay algunas dársenas, son poquitas, 5 o 6 las que ya tenía la estación, que están cubiertas. Los afortunados que lleguen temprano, que tengan lugar o que vayan en baja temporada, van a tener la oportunidad de poder estacionar, aparcar en este lugar. Esto es un área de autocaravanas, es un parking de autocaravanas, aviso, se puede estar solamente 72 horas y no se pueden sacar ninguna mesa, ningún toldo, nada de camping, ustedes ya saben cómo es. Y como siempre vamos a los servicios, que como dije, son gratuitos. Podemos hacer un cambio de agua total en un lugar agradable, bien separados los grifos del poti y el agua potable. Ningún inconveniente para descargar las aguas grises y el tamaño de toda el área de servicio es más que correcto para cualquier tipo de autocaravanas. El área está cercada y tiene videovigilancia. Lamentablemente no hay conexión a electricidad, es un área gratuita, comprensible, y tampoco hay baño, que yo creo que tal vez eso se termine resolviendo, porque seguramente la estación de buses tenía baños, así que será cuestión de que en algún momento el ayuntamiento los habilite. Quiero pedir disculpas porque ese día había un viento realmente fuerte. Estamos a 20 minutos de La Manga, un lugar estratégico porque aparte queda muy muy cerca de la autovía, entonces nos va a servir de punto de partida para quedarnos tal vez una noche, un par de noches, recorrer toda la zona que tiene muchísimo para ver y estar además muy bien ubicados. Y sí, porque verdaderamente en el Mar Menor no hay prácticamente alternativa para que uno pueda aparcar legalmente, sin inconvenientes, como debe de ser. Hay algunos aparcamientos que la gente dice, aquí no me ha pasado nada, aquí no me multaron, este es el lugar, este no sirve. Pero bueno, verdaderamente lo que necesitamos son lugares como este, un lugar organizado, armado, gratuito, que cueste algún euro, pero que sea el lugar correcto para que se puedan estacionar legalmente las autocaravanas, se pueda hacer un cambio de agua sin inconvenientes, no molestemos a nadie y podamos estar a gusto para poder visitar una zona tan bonita como esta del Mar Menor. Espero que les haya servido, espero que les haya gustado y como siempre, hasta la próxima. Esto es Autocaravana Práctica.